Son bromas. Vamos a buscar en el libro de Santiago, por favor. Capítulo 1, versículo 10, del 12 al 18. Está después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Se llama, o el título dice ahí, Soportando las pruebas. Así que hemos respetado también ese título. Soportando las pruebas. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leerlo entonces todos juntos de manera antifonal. Yo leo los pares, usted me acompaña en los impares y al final todos juntos en el versículo 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos en el 18. Él de su voluntad nos hizo renacer para palabra de verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. Vamos a orar, Padre. Te suplicamos, Señor, en esta hermosa noche que puedas hablar a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, nos ayudes, Padre bendito, sobre aquellas diversas pruebas que estamos pasando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Este mensaje tiene como propósito el que puedas entender que toda prueba permitida por el Señor, Él la convertirá o la convierte en bendición. Si das muestra de confianza y paciencia, poniendo siempre toda tu esperanza en Dios para poder recuperar u obtener algo mejor por medio de su provisión. Veamos, queremos entonces que usted pueda entender que las pruebas o algunas pruebas que Dios permite en nuestra vida, Él las va a transformar en bendición. Amén. Yo no sé usted cuántos más de alguna vez de acá han reciclado aluminio, ¿verdad? ¿Le han dado dinerito por ir a dejar eso que estaba aventado por ahí? Le dijo, dame tu fémur porque ahí te andas una platina y esa me va a dar un poquito de dinero, ¿verdad? Vea, igual es Dios. Dios va a transformar eso llamado prueba, algo difícil. Compartía con un hermano la semana pasada y me decía, pastor, tengo 3 o 4 pruebas bien difíciles y yo ya no aguanto, ya estoy desesperado, no hay o qué hacer. Y hasta cierto punto, pues me da sentimiento porque es una persona tierna en la fe. Ya los que ya venimos de recorrer en el Evangelio, sabemos que las pruebas, pues ahí están y no las podemos obviar. Pero hay veces alguien tiernito en la fe, digo yo, pueda pensar que el Evangelio no funciona, que Cristo no funciona, pero todos en algún momento tendremos que pasar de manera personal quién es el que nos ha llamado y en quién hemos puesto nuestra confianza. Y al final, pues, de platicar y hablar, sentí en mi corazón, créamelo, que estábamos terminando de hablar con una persona guerrera en la fe. Porque a pesar de las cosas que le están sucediendo de manera personal y a su alrededor,
no ha dejado de creer en el Señor. Y eso es clave. Por eso quise respetar el hermoso título que tiene ahí en Santiago, que dice soportando las pruebas. Veamos, el ser humano, por ser infinito, hay cosas que no entiende. Siempre he creído yo eso, que por tener una mente finita no vamos a comprender. Por fe dice la palabra que tenemos que creer que Dios hizo el universo. No le vamos a buscar una lógica, ¿verdad? Aunque la ciencia tenga sus maneras y formas de ver, pero el hombre a cada instante cambia las cosas. En mis años mozos de estudio de primaria me enseñaban que yo provenía del mono. Ahora no, hoy vengo de una explosión, va a creer. ¿Y por qué varían? Porque la ciencia, oiga bien, lo que usted conoce, aunque Dios vela por ella, aunque Dios permite que nos aprovechemos de ella, pero quiera si o no, de alguna manera también el hombre es imperfecto y se va a equivocar en algunas cosas. Por eso, mis amados, vea, cuando nosotros somos finitos, hay algunas cosas que no vamos a entender todavía. Por ejemplo, ¿por qué a mí me dio esta enfermedad? ¿Por qué Dios me quitó este hijo? ¿Por qué yo perdí ese trabajo? ¿Y qué bendito me trajo Dios a hacer este país? Y etcétera. ¿Por qué? Porque somos finitos. No, como no nos pertenece el mañana, entonces hay algunos propósitos de parte de Dios que usted no los entiende, ¿verdad? Por ejemplo, que hay grandes hombres en la historia del cristianismo, los que les sucedieron cosas tremendas. Vea, le cuento una de estas antes que se me olvide. Los primeros misioneros que este bendito país, ¿verdad?, podemos darle las gracias, que tomó a bien allá por los años 1800 mandar 1900 mandar misioneros a Centroamérica. El primer viaje, sabe usted, que se llegaron a Nicaragua, y estando en Nicaragua, oiga bien, para poderse transportar, y estoy hablando desplazarse, por ejemplo, al Salvador, sabe que dos de esos misioneros murieron de fiebre amarilla. Se murieron. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está Dios? Si son buenas intenciones. Amén. Otro grupo misionero se fueron allá para las grandes, ¿cómo se llama?, selvas amazónicas. Por cierto, hasta han hecho una película de eso, donde cinco misioneros se van a una selva, y al principio los nativos de ahí los recibieron bien amables, pero ¿por qué los querían comer? Y los saludaron y recibieron regalos, etcétera. De la segunda vez que fueron, ya nos recibieron, ¿cómo se llama?, comunicación las esposas, y se empezaron a preocupar y llevaron otra avioneta y empezaron a ver, y lastimosamente ni uno de ellos apareció, a todos se los comieron. Y las esposas quisieron continuar, oiga bien, quisieron continuar ese legado que sus esposos habían hecho, ir a alcanzar a los nativos, que también ellos tuvieran la oportunidad de ese mensaje de la salvación. Y lo continuaron, y de repente ganaron a Cristo, a uno, el cual se convirtió en el líder de la iglesia. Y sabe que empezaron a conversar, y ellos en su inocencia, ellos no sabían, al contrario, cuando los vieron dijeron, carne blanca, qué bueno. Ellos en ningún momento lo hicieron con maldad, sino su misma naturaleza caníbal. Lo hicieron por ignorancia. Y la esposa estaba platicando con aquel que se comió a su esposo. Vea, pero hoy toda esa tribu ha sido ganada para Cristo. Ahora uno de ellos es un gran pastor, ganando también almas ahí adentro, presentando el plan de la salvación. Hay veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Por eso, porque nuestra mente es finita. Hay cosas, por eso le digo, cosas que usted ahorita está como no le pertenece el mañana, por eso está cuestionando. Y Dios lo entiende, porque creo que el que me diga, no, pastor, yo nunca he cuestionado, mentira. Todos en algún momento le hemos dicho a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste tan bonito? Amén.
Nada, este pelo que me diste y etcétera. Bueno, la mujer que me daba. Sigamos, mire. Los propósitos del Señor, ¿verdad? Por tener una mente finita no lo vamos a entender. También todo muchas veces lo vemos desde nuestra perspectiva. Lastimosamente nosotros también las cosas que nos pasan lo vemos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Usted no sabe si Dios quiere utilizarlo y de alguna manera por eso ha permitido esa circunstancia. El mejor ejemplo que podemos poner nosotros es el hospital. El que me diga, ay pastor, a mí me encanta el hospital, viera qué bien me siento estar ahí, mentira. Es un lugar que igual pues y solo son exámenes y solo le sacan sangre y tanta para solo un examen simple usted. Y le sacan hasta 3 galones a uno y después la venden. A nadie nos gusta el hospital. Pero ya he conocido experiencias que yendo usted ganó para Cristo a una persona. Me acuerdo, y esto no se me va a olvidar, este testimonio de una hermana que mire, pues hasta donde me dé el ojo, va, porque cara vemos, corazones no sabemos, amén hermano. Hasta donde yo me da el ojo, pues yo la veo en su triángulo del éxito, diezmadora, gloria al Señor, usted cae poquito, pero mire, y constante y todo, y de repente en la noche le empezó una arritmia cardíaca y llaman al 911 y la suben arriba que gritara ella porque no le daba para la sirena y va a parar aquí al metodista que está aquí por la Fontaine y el Presbyterian. Así, mire, es que como que es alguno anda visitando otra religión, hombre, que ya por eso se me vino. Y mire, y estando ahí, bueno, empezaron los exámenes y no le hallaron nada. Pero estando casi enfrente de una habitación, empezó a ver un señor que estaba triste, estaba llorando. Y entonces le empezó a observar que salió al pasillo y ¿sabe qué quería hacer ese hombre? Matarse. Se quería suicidar. Y Dios la utilizó a ella, oiga bien, permitió su pequeño problema de salud para presentarle el plan de la salvación a esa persona desesperada, a esa persona que no le habían contado que a cualquier situación Cristo es la solución. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y yo me imagino que ella en el camino quizás iba, primero lo que iba pensando, ¿cuánto me va a zumbar de ambulancia? Primero, yo me acuerdo de una hermana que se desmaya y de emergencia la llevan al Sinaí, al hospital allá a Beverly Hills, uno de los más caros que hay acá. Se despierta y ¿dónde estoy? Y dice, se volvió a desmayar del susto. ¿Me entiende? Pastor, ¿le doy su dirección? No, me no molesto, yo a usted no la conozco. Le dije, vende a mí, me iban a ir a los biles. Todo lo vemos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Todo así lo vemos. Todo así lo vemos. Veamos, el ser humano es finito y por eso no va a entender que los tiempos del Señor no son los nuestros. Tenga paciencia, todo tiene su tiempo. No corra en Dios, espere en Dios. No corra, espere. ¿Cuántas parejas mal hechas hay ahora? Porque corren, hermano. Si es que a los 3 meses ya son pareja. Ya, no, hombre, no corran. Hay más tiempo que vida. Yo sé que ustedes están desesperados, pero hay más tiempo, hombre. Hay más tiempo. Pero como nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y Dios tiene todo. Por eso a mí me gusta esos grandes agricultores que decimos un buen dicho a ojo de buen. ¿Cómo es que dice? De buen cubero. Bueno, no sé qué es eso, pero mire, ¿qué hizo lo con ver? Dice, ese fruto le falta. Me acuerdo una vez, a mí me gustan las guayabas. Y vi una grandota así, mi hermano.
Y dije, pastor, es hasta verde. Y dije yo, si está grande, casi dejo los dos dientes que tengo ahí en la cáscara. Mire, por eso dice, por ahí un anuncio, el que sabe, sabe. Hágale caso a la suegra, hombre. Sí, sí, mis amados, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. ¿Sabe cómo estamos nosotros como nuestros hijos? Que siempre quieren ir adelante, siempre quieren aumentarse años, siempre quieren aparentar una edad que no es, siempre quieren hacer las cosas cuando ellos dicen, no, igual estamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra mente finita. También, ¿sabe? El ser humano es infinito y por eso no entiende que Dios actúa en ocasiones de manera ilógica a nuestro razonamiento. Es que no es con espada, sino con el poder de Dios. Hay veces nosotros, no sé si a usted le pasa, que quisiera agarrar a sus hijos, alarlos de las mechas, o sea, pelo, cabello, hair, amén, y traerlos arrastrados, mire. Y usted quisiera, porque yo no sé cuántos sus hijos son medio dundos, hermano, en el amor. ¿Qué barbaridad? Uno dice, ay, hombre, sí, me están viendo a mí, dice la mamá. Y mire, y empiezan, ¿verdad? Ahora, y nosotros quisiéramos con el grito, con, hay veces con el golpe, quizás, hay veces con ciertas cosas, querer encauzar a ese topado. No, hombre. Hay ocasiones que los tiempos de Dios no son los nuestros y Dios actúa de manera ilógica. De manera ilógica. O sea, no tiene sentido. Por eso, pero porque nuestra mente es finita. Dios así actúa. De manera ilógica. Dios siempre, un milagro es que Él interviene en todas las leyes físicas y naturales para lograr algo. Y es ilógico, ¿verdad? Estaba escuchando un testimonio de una hermana que lastimosamente le diagnosticaron leucemia. Y usted sabe que la leucemia es cáncer en la sangre. Y se deriva de una anemia. Porque nosotros a la harina le entramos, ¿vea? Lo verde no nos gusta. Y de repente va y le hacen los exámenes. ¿Y cuál fue el resultado? Pues tuvieron que dejarla, empiezan las famosas quimioterapias, empieza una media recuperación y le dan de alta. Y le deja un medicamento con penicilina. Y ella nunca había sido alérgica a la penicilina y en esta ocasión sí, y se empieza a hinchar y pasa 20 días en coma. Y cuando despierta, le vuelven a hacer los exámenes y ya no tiene nada. La hinchazón, o sea que las hinchaditas ya se van a curar, hermanas. Si usted está hinchada de tanto darle, hermana, siga. O sea, por eso le digo, en ocasiones Dios obra de manera ilógica. Cuando usted menos espera, Dios obra. Cuando usted menos espera, Dios le pone en el corazón a esa persona. Dios es, créamelo, a veces tratar de buscarle al Señor por la razón, no, es por la fe. Porque nosotros somos finitos y no vamos a comprender ni entender los propósitos de Dios. Usted tiene que aprender a ponerse en las manos de Dios y saber que de ahí nadie lo va a arrebatar y que todo lo que suceda va a ser porque lo ha permitido. Así de sencillo. Por eso ya vamos a ver qué hacer para poder soportar la prueba. Bueno, mire, yo encuentro en los versículos que hemos leído, tenemos que hacer 5 cosas si usted quiere soportar la prueba. Porque a muchos, yo estoy más que seguro, nos está lloviendo sobre mojado. ¿Y qué voy a hacer, pues, pastor? Porque no haga nada, no se rinda. Ah, pues sí, porque usted no está en mis zapatos. Entonces, veamos qué dice la palabra, pues. Hagamos según lo que dice la Biblia. Mire, en primer lugar, ¿qué hacer? Número uno, tendrás que tener la certeza que Dios premiará tu confianza en Él. Una de las cosas que usted debe de hacer es tener la certeza que Dios va a premiar esa confianza que usted tiene en el Señor.
Ve el versículo 12, por favor. ¿Cómo dice ahí? Bienaventurado, doblemente bendecido el varón que ¿qué? Ah, que soporta. Bueno, no sé cómo, se lo voy a hablar en hebreo. Hinche el cuero en su prueba. A uno no le va a costar, ¿verdad? No le estoy diciendo hinche el estómago, hinche el cuero. Hinche el cuero. El pastor general, me acuerdo esa su famosa ilustración, que nosotros debemos de aprender a tener lomo de cuca. Aquellos que ven una cucaracha de esa, ¿ve? Y la plata, bla, y hasta truena o no, bla, 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 bla. Pero ella no se rinde, ¿ve? Toda destripada, y ella quiere todavía salir adelante. A mí esta maita no me va a terminar de matar, dice, ¿ve? Grandes asesinas ustedes, hermanas, pero bueno, sigamos, mire, vea, dice ahí, bienaventurado el varón que soporta. ¿El que soporta, hermano? Oh. Veamos, todo buen creyente es probado, todo buen creyente es probado, todo buen creyente es probado, y el Señor lo honrará en el cielo. Oiga bien, dice, sigamos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Ah, recibirá. Mire, mis amados, el problema hoy en día es que se predica un evangelio demasiado materialista. Y aguantale a tu marido y el Señor te va a dar un BMW. Ya, y aguanta el año. No. Yo hago la broma, pero es cierto. ¿A cuántos de nosotros Dios nos va a premiar por soportar a nuestras parejas? Ya le he dicho, gran corona, ¿verdad? Eneida de Escobar, Tomás. Señor, si yo era el pastor. ¿Sí me entiende? O hay mujeres que hostigan también, hombre. Si hay. ¿Amén, hombres o no? No, si las mujeres también son ingratas con uno. Dice el pastor que no las entiende. Que cuando dicen no es que sí, cuando dicen sí es que no, yo no sé. No me toqué. Mire, sigamos. No me toqué y salen ahí. Ya, pero, bueno, mire, todo buen creyente aprobado, el Señor lo va a honrar ahí en el cielo. Puede ser que algunas cosas usted, ¿verdad? Puede ser que aquí no se las premie. Pero sabe una cosa, lo que aquí se hace y lo que aquí se tiene, aquí se queda. Ahí en el cielo no. Ahí va a ser diferente. Pero, vamos, mire, yo me imagino aquellos hermanitos que no hicieron mala cara cuando quedaron inválidos. Aquellos hermanitos que de alguna manera nunca se avergonzaron y siempre murieron creyendo en el Señor con esos cánceres. Y en ningún momento hubo una queja, un lamento, sino Dios sabe por qué lo permite. Aquella linda mujer que antes de morir agarró la Biblia y le dijo, hija, yo me voy a morir, te dejo la mejor herencia, la Biblia. Una mujer metida hasta lo último con los alcohólicos anónimos estos del doctor Ayala, no los tradicionales, porque los doctor Ayala son locos, y ella era vértice, la hija. Y esa mujer nunca perdió la confianza. Siempre se apropió de la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque usted no me va a dejar mentir. La gente inconversa cree que nosotros estamos exentos de pruebas. Cree que el cristiano siempre tiene que estar bien y bendecido. Porque eso, esa es la mezcla del evangelio que se ha deformado. Hoy ya no hay que contestar amén, sino que bendecido. Y no tengo trabajo, pero estoy bendecido. ¿Cuál bendecido, hermano? No, hablemos correcto como son las cosas. ¿Y cómo está, hermano? Bien, confiando en el Señor. Pero hay términos que, créamelo, están fuera de contexto. Pero bueno, sigamos. Mire, bendito aquellos creyentes que no los mueven sus pruebas.
Ojalá que usted sea de esos que no se mueva de su silla, por fuerte que sean las pruebas. Dice: bienaventurados, doblemente bendecidos, van a ser premiados. Y Dios no miente. Dios, si es de palabra, no es como muchos de nosotros. Dios sí. Dios sí es de una sola palabra. Por eso dice: Dios, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Por eso, en primer lugar, ¿qué hacer para soportar la prueba? Tienes que tener la certeza que Dios premiará tu confianza en Él. Pero así, mis amados, como cuando Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha hasta mi carne, con estos ojos veré a Dios. Aún estando en la peor condición. Número dos, ¿qué hacer para soportar una prueba? No debes de permitir cuestionamientos equivocados hacia Dios. No permita pensamientos o cuestionamientos equivocados hacia Dios. Sé, mis amados, que hay cosas que no tenemos una respuesta. No la tenemos. Pero eso no significa que Dios es malo. No tengo palabras. Han habido situaciones que, ¿y qué le puedo decir? Porque uno es en la frustración, puede decir frustración. Lo agarran a uno. Dígame, pastor, y me zarandean todo. Dígame, dígame. Y yo ahí abajo, y yo qué sé, yo qué sé. ¿Me entiendes? Si yo hasta llego hasta la puerta de ellos, yo no sé nada. Pero por favor, dígame. Y me empiezan hasta a agarrar a patadas, hermano. Brincándome ahí, bullying, ¿no? Bullying pastoral estoy sufriendo yo, va a creer. Porque muchas veces en la frustración nosotros quisiéramos que alguien, quisiéramos una respuesta, ¿verdad? Y empiezan a atacarnos los malos pensamientos. Los malos pensamientos como: la iglesia no funciona, el evangelio no funciona, Cristo no actúa, Cristo no responde, y porque a mí, y empezamos nosotros a permitir que esos pensamientos penetren nuestro corazón, que dominen y gobiernen nuestra fe. Mire, por eso, ¿qué hacer? No permitas cuestionamientos equivocados hacia Dios. Porque algunos, ¿verdad? Hoy que ando caminando más derecho, hoy que ando en más santidad me quitan el trabajo, hoy que ando en más santidad me deja la mujer, hoy que ando en más santidad me deja el hombre, hoy que ando en más santidad. Y empezamos a creer nosotros que, según usted, lo que está haciendo impacta o impresiona a Dios. Dice que nuestras obras Él las ve como trapos de inmundicia. Y nos venimos a dice en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. No diga. ¿Por qué podemos llegar a cuestionar sus propósitos? Yo he puesto cuatro argumentos por qué muchas veces podemos cuestionar los propósitos del Señor. Número uno, por nuestra mala comunión con Él. Eso, mis amados, cuando usted tiene una mala comunión con Dios, usted puede cuestionar sus propósitos. A mí me encanta leer el libro de Job, pero el capítulo 1 y el 42. Amén. Ya los demás, cuando empiezan los hermanos ahí, un montón, pero veamos el capítulo 1, ¿verdad? Cuando empieza la narración y que llega un siervo y le dice: mira, todos tus animales, todo lo que tenías se destruyó. Mira, estaban tus hijos, tembló y todos tus hijos se murieron. Y viene la ayuda idónea, quizás ella no era creyente, y le dice: mira, maldícese tu Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Y por qué no quiso morir ella también? No es tipo Romeo y Julieta, va, que ellos dos sí, ¿verdad? No, al pobre Job quería que se muriera y quedar viva, va a creer. Tal vez los dos juntitos sí, pero solo uno no. Y viene y le dice, y me gusta la respuesta muy, muy caballerosa de Job. Le dice:
Mire, amor. Mire, mi niña. ¿Sabe? Y solo en lo bueno hemos de alabar a Dios. No, también hay que alabar en lo malo. Y le dijo: ¿sabe? A mí todas esas cosas, eso no hacen que yo tenga una gran fe hacia Dios, o que yo solo por eso le alabe. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio. ¿Qué pasa si el Señor te quita tu trabajo? ¿Qué pasa si el Señor te quita tu vehículo? Ah, si yo aquí nací sin vehículo, yo puedo andar en bus. ¿Cómo no? Padre, tu siervo, permites que dé pasos en la tierra. Ah, chulada. Sí, es que mis amados, vivimos con un aserrín aquí en el cerebro. Vivimos tan envanecidos que creemos que las cosas materiales son las que nos deben de provocar a alabar a Dios. No, debemos de alabar a Dios porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es un Dios de gloria, y bendito el Señor, vamos a estar con Él. Por eso debemos de alabarle, pero no por las cosas materiales. Que queremos que Dios nos bendiga indiscutiblemente, pero ¿qué nos puede llevar a cuestionar a Dios? Una mala comunión que tengamos con Él. Número dos, el pobre concepto que tengamos de Él. Porque es verdad, muchos no conocemos de Dios. Conocemos de Dios, pero no a Dios. Si hasta dice Santiago, pues que los demonios también conocen y tiemblan. Fíjese, un demonio tiembla. Y muchas veces nosotros ni reverencia le tenemos al Señor. Yo voy a tomar una medida general aquí en la iglesia. Voy a poner varios supervisores que anden chequeando en los pasillos las personas que están disque digitando el sermón en sus teléfonos. Porque bien se ve cuando están facebookeando. ¿Sabe que tenemos el fracaso de los padres que les permiten traer videojuegos acá y en el templo están jugando? Qué tristeza, primero para los padres, que no alcanzan a ver que sus hijos, la palabra no está cayendo donde debe de ser. Qué tristeza. ¿A qué vez? ¿Sabe qué me entregaron en mis manos? Un juego de dados. Chiviano estaban en la silla. Y yo había apostado 10 dólares, pero les dije yo que allá afuera, en la calle, no en el culto. Se podría, o sea, hermano, eso los niños y adultos también. O sea, vea qué irreverencia. Vea que cuando vamos a orar, hay unos que están con los grandes ojos pelados, hermano. A mí que me cae mal eso. Vamos a orar. Pues, acciones que hacemos, las hacemos para ser reverentes ante Dios. Ser reverentes ante Dios. Ay, pero si lo llevara al Vaticano, va a creer que hasta la mano le besara al Papa. Ya lo voy a hacer yo también aquí, que pasen a besarme la mano. Son bromas, hermano. Bueno, sigamos, mire. No tenemos un concepto claro de Dios. Muchos no tenemos el concepto. Veamos, número tres. Porque nuestra confianza solo depende de lo bien que estemos. O sea, nosotros estamos confiados solo cuando estamos bien. Cuando no nos falta el trabajo, cuando tenemos el dinerito, cuando tenemos todo funcionando, cuando no tenemos enfermedad. ¡Ay, ahí sí, gloria a Dios, aleluya, amén! No. Y número cuatro, ¿por qué puede llegar a cuestionar, por qué usted y yo podemos llegar a cuestionar los propósitos del Señor? Porque pasa el tiempo y no creemos y no crecemos de manera espiritual. Esta es una de las cosas que a mí en lo personal me preocupan de usted. ¿Cuándo va a crecer de manera espiritual? ¿Cuándo va a ser el día que me va a decir, pastor, ya no oigo esa música? ¿Cuándo va a ser el día que me diga, pastor, yo ya no, ya dejé el cigarrillo? ¿Pero cuándo va a ser el día? Yo, los recién convertidos, está bien si ellos comienzan, pero hay unos que ya tienen 23 años de ser cristianos, hermano, y todavía parecen recién convertidos. Recién convertidos, no. Ya, ustedes ya no están de lechita espiritual. Ustedes están para comer alimento, pero su comportamiento los hace ver como recién convertidos. El vocabulario,
el tono de voz, nuestro temperamento. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Yo conozco hermanitos que me dicen: pastor, mire, tuve problemas en el trabajo, recién convertido 6 meses, y aquel me anda provocando, y solo le digo: si me hubieras agarrado inconverso. ¿Qué le está diciendo? Que se está sujetando porque ahora él es cristiano. Y hay otros que no: ah, yo soy bautista, manso pero no menso, vení, y qué pues. Ya he visto yo show de ese tipo. Cuando dice la palabra que nosotros somos pacificadores. Amén. Vea, por eso, mis amados, no, para soportar la prueba, número uno, tienes que tener la certeza que Dios va a premiar tu confianza. Número dos, tienes que hacer a un lado los cuestionamientos equivocados hacia Dios. Número tres, tienes que reconocer que algunos errores fueron por no controlar tus deseos. Vamos a la siguiente parte porque esta aguanta, hermano. Oiga, dice, veamos en el 14. Bueno, leamos el 3 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué dice en el 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su, ¿qué dice? Su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa eso? Que nosotros acá, debajo de su cabello, está el cerebrito, debajo del cráneo, ¿verdad? Ahí está su cerebro. Y ahí tiene un montón de cosas que ahí están guardadas. Ahí están guardadas. Y hay ciertos deseos o hay ciertos recuerdos que ahí están. Bueno, muchas veces, no sé si a usted le sucede, pero en ocasiones solo de nuestro pasado hablamos. No podemos hablar del presente, de lo que ahora estamos haciendo, sino que, hey, ¿te acuerdas cuando íbamos a echar la cerveza, po? Buenas eran, vao. Sí, ya. Sí, o sea que, ¿qué estamos dando a entender? Que nos, ahí está todo ese tipo de recuerdo. Ahí están todo ese tipo de cosas. Y hay cierto. Y mire, seamos honestos. Si nuestros deseos los tratamos de controlar, diga controlar. Sí, pero hay mucho. Yo le pongo el ejemplo. Usted dice no música o algo, pero usted escucha una y el piecito ahí está, mire. Y aunque usted no quiera, ahí está, mire, yo hasta allá tronando los dedos estoy, mire. ¿Por qué? Porque aunque no querramos, vea, el problema es cuando usted deja de controlar eso y usted sigue. Cuando usted ha dejado de controlar eso, por eso dice, sino que cada uno es tentado por su propia, no la del otro, porque nosotros somos buenos para echar la culpa a otros, ¿se ha fijado? ¿Y por qué tomaste? Es que mi amigo, vos, su amigo, ¿está seguro? Pues si yo llorón y que me pellizcan, ¿está seguro? Es que mire, pastor, esta es la buena, mire, esa que le digo yo que ay, me engañó el hombre. Te engañó, sí. Sí, yo cuando mire, me invitó a tomar un café en el Starbucks. Y ahí llegamos. Y cuando vine a abrir los ojos, ahí estaba en una sábana blanca. ¿Cómo? Hasta ahí me estás diciendo que. No. No, no. Hermano, hablando con honestidad, si hay cosas que uno las hace con conocimiento de causa. Si a usted la llevan en el carro y de ahí dice Motel 8. Ay, ¿a dónde me trae, Chepe? Ay, todavía le pregunta dónde la lleva. Si hasta el que la atiende le dice, y siempre vale lo mismo. ¿Usted? ¿Sí? ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, sí, hay veces mentira. Hay cosas que nosotros las hacemos con conocimiento de causa. Usted, o sea, usted llegó hasta ahí porque usted lo permitió. Usted llegó hasta ahí porque usted quiso. Usted llegó hasta ahí porque le gustó. Vea, dice,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz ¿el qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Ay, eso es el problema. O sea, se lo voy a traducir en hebreo. Después del gustazo, el trancazo. Dígame, por favor. Amén, hermana. Gustazo, 9 meses. ¿Sí? No. En algunos casos. Porque hay otras que solo con mirar quedan embarazadas, dicen. Bueno, yo no lo creo, pero bueno. Ay, pastor, es que yo soy tan fértil. Bueno, sigamos, mire. ¿Cómo soportar la prueba? Comienza a reconocer, oye bien, que algunos errores o algunas consecuencias o algunas pruebas han sido porque no supiste controlar tus deseos. Sencillo como eso. Dejemos la parte de pareja o algo. ¿Cuántos están pagando un biles, ticket, cárcel, salud, porque no supieron controlar su vicio? ¿Cuántos han destruido su pareja porque no han sabido controlar su temperamento? Póngale cualquier cosa. Sencillo, errores. Errores que uno ya sabe que le cuestan caro. Errores que uno ya sabe que le cuestan caro. Fíjese cómo es este sistema, donde, por ejemplo, de las cosas que aquí le dan valor es al problema familiar. Por favor, cuide su récord familiar, hombre. Cuídelo, dele valor. Y sabe, más allá de la sociedad, si es lo que Dios quiere, que le demos valor a la familia. ¿Sabía usted eso? La familia es importante. Y si no cree que es importante, le invito a ver esa historia bíblica de Lilo y Stitch. Oiga, Ohana, va, sigamos, hermano. Número 4. ¿Qué hacer para poder soportar la prueba? Tienes que creer en la esencia e inmutabilidad de Dios. Para soportar la prueba, hay que saber qué es Dios o quién es Dios. Y un principio es que Dios en esencia es amor. Levante la mano, ¿cuántos tienen hijos acá? Por fuera y por dentro. Ok, mire, le voy a explicar. Yo sé que de alguna manera usted ha tenido que disciplinar a sus hijos. Y se le quedan bien. ¡Vos no me querés! ¿Nunca le han dicho eso? Y usted le dice, no, lo que no quiero es que usted siga cometiendo esa necedad o ese error. Lo mismo es Dios. Dios jamás, oiga bien, nos disciplina con el ánimo de destruirnos, sino de corregirnos. Y como usted es inteligente, diga inteligente, usted entiende a las señas. Solo así le hace Dios, ¿ve? Y ya entiende usted. Pero hay otros que tristemente no entienden con este dedito. Dios tiene que usar su cinchito disciplinador. Y tienen que pasar por la disciplina, lastimosamente. Porque pudiendo usted encontrar en la palabra la prevención. Entonces, mire, cuando usted, porque yo quiero usar los dos extremos, cuando nos suceden cosas difíciles y duras, y poder decir, ¿y por qué Dios? ¿Por qué? No, hombre, Dios es un Dios de amor. Y en todo tiene un propósito. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha dado a qué? A su único hijo. ¿Para que todo aquel? Ah, pero espéreme. Hagamos un paréntesis ahí y veamos todo lo que los romanos le hicieron con complacencia de los judíos. Y Jesús le dijo, no dijo, Señor, tú no me amas por esto. No. Él sabía que estaba pasando eso por amor a usted y a mí. Porque Él, su deseo no es que nos vayamos al infierno. El deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, dice la palabra. Porque Dios en esencia es amor. ¿Y cómo le puso fin al pecado?
sacrificando y entregando a lo más bello que tiene ahí en el cielo, al que está sentado a la diestra de Dios Padre, al Cordero sin mancha, a Él lo entregó. Y eso no significa que no lo amaba, pero imagínense hasta dónde lo ama a usted y a mí. Por eso, mis amados, tiene que creer en la esencia de Dios y que Él no cambia. ¿Y dónde está Dios, hermano? Ahí mismo en su trono. ¿Dónde estaba Dios con Paul Walker? Ahí. Pero ya no va a ser la séptima serie. ¿Y? ¿Y un salvadoreño con él? ¿Y? O sea, sencillo. Dios no se mueve de su trono, nos pase lo que nos pase. Sencillo. Veamos, y para terminar, ¿qué hacer para soportar la prueba? Debes valorar el que te haya escogido para ser primicia de cosas grandes. Eso es lo que usted no alcanza a entender. Hay veces cuando perdemos buenos soldados, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Cuando de alguna manera echamos a perder grandes planes que Dios tiene para nuestra vida, ¿sabe qué decimos? No valoramos lo que Dios nos dio. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 18, si me acompaña. Él dice, ¿de qué dice ahí? De su voluntad. No ha sido la suya ni la mía, sino la voluntad de Él. Nos hizo, ¿qué dice? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice ahí? Primicias de sus criaturas. Como le dije y le repito, como estamos acostumbrados solo a escuchar a un evangelio materialista, pero usted no se da una idea el valor que tiene la iglesia de Cristo en los propósitos de Dios. Porque si mire, veamos, si es cierto, los judíos tienen, hermano. ¿Amén o no amén? Son tacaños y son judíos, bien rejudíos, ¿sí? Pero vea, y usted es evangélico, y usted es hijo también del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero usted limpia y el echadote, ¿vea? Y perdóneme, si no todos, pero hay un montón de judíos turbios, ¿vea? No todos, pero casi todos. Mire, pero veamos, pero espéreme, y si es el pueblo escogido por Dios, y todo lo que ellos hacen prospera. Y por ahí dicen un buen dicho: no hay judío pobre. Fuimos a ganar uno allá por Beverly Hills, y dice que estaba pasando por la economía, se tuvo que mover de apartamento, y donde vivía pagaba $12,000 mensuales, y se pasó a uno de 7,000 mensual. Yo le dije que no quería ser yo su hijo. Yo soy el perdido, le dije. Mire, qué increíble. Ahora, pero espéreme, ¿verdad? Y aquí usted ve que como en todo el mundo, lo que quiera de riquezas. Pero, ¿quiénes van a llegar primero al cielo? La iglesia de Cristo. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. No, los judíos todavía no. Primero la esposa, la novia. Vamos a la boda del Cordero nosotros. Así como Lázaro. ¿Y quién? El rico. Allá en la tierra tuviste tus males, las pruebas que nosotros estamos pasando. Pero todo va a ser temporal, no se preocupe. Todo va a ser temporal. Por eso llenémonos de esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza. Porque el que ha confiado en el Hijo de Dios tiene que ver un día cumplidas todas sus promesas. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a soportar la prueba que nos ha soportado. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal.
Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. ¡Te esperamos!